notas, Bucarana, dices dos, no es do. Estás tocando el chinalteco. Porque yo vi cuando cambiaron la jarana. Yo le busqué la posición. No, yo estaba tocando la puerta. Ya no me da. Pero tú has que buscar. No le puse a por do. Para que lo mande en la cámara. Ya no va a subir. Esa está chida, ¿eh? Pues los señores de antes tocaban como cada quien su jarana, tocaban diferentes afinaciones, ¿no? Y pues se escuchaba como bien chido. Entonces un lenguaje que nace del lugar, como del territorio, y sí me hace valorar mucho más como el saber y la sabiduría que tienen ellos. Siento que parte de la música muy importante es la convivencia. Y el cómo te sientes y cómo se sienten los demás. Dentro de esa convivencia va a depender mucho cómo se escuche la música. A través de los sentimientos y todo eso que expresas y que haces sentir a los demás. Tiene que ver con lo que se vive, con lo que se come, con lo que se genera cuando se está tocando. Si tienes ánimos de compartir o no tienes ánimos de compartir. Y a mí me gusta como el hecho de verlos, ¿no? Porque realmente son como la mera experiencia, así yo siento, musical en el oído, ¿no? Como por sus oídos, así por su sentir y por su oído. Hasta aquí mi reporte, Jorge.